Como les comentó el profesor, mi presentación es esta, aportaciones de la fusión de datos a la información geoespacial. Actualmente pues sabemos que hay mucha información de los datos de observación de la Tierra y continuamente generan estas mediciones, ¿no? Entonces, sí existe información acerca de los procesos terrestres, del océano, de la atmósfera, ¿no? Entonces, toda esta información que tenemos, desde las mismas imágenes de satélite, datos in situ, o sea, mediciones en el mismo lugar, datos incluso ya interpretados, estimaciones de un fenómeno físico e incluso tener repetidas observaciones de lo que está pasando. También para nosotros en el área de percepción remota, y seguramente algunos de ustedes se han familiarizado o han escuchado cosas, ¿no? Como… Sí. Tenemos información temporal. En las imágenes de satélite significa que tenemos información en diferentes tiempos, ¿no? Multiespectral es que aparte de esa información la vamos a tener diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético. Multifrecuencia, cuando esa información se adquiere en las longitudes de onda de las microondas, se va a obtener también información, por ejemplo, en la banda C, en la banda K, en la banda L. Multipolarización, aparte, ¿no? En esas regiones de las microondas, los satélites pueden obtener información dirigiendo un tipo de señal en forma horizontal o en forma vertical y tener una respuesta de esa información. Entonces, tenemos demasiada información con muchos multisensores. Entonces, ¿qué es el reto realmente? Es ¿cómo vamos a abordar toda esta parte de información, ¿no? Entonces, se necesita un marco de trabajo común en el que nos permita un conocimiento consistente. Y bueno, dentro de lo que yo he visto, hay dos marcos que pueden ayudar a generar información. Uno es fusión de datos y otro es minería de datos. Tanto la fusión como la minería de datos son procesos complementarios que aportan capacidades, aprendizajes y descubrimiento y detección. Un poquito nada más para recordar que las técnicas de minería de datos nos va a permitir proporcionar una fuente rica de extracción sí de patrones a partir de la caracterización de las relaciones entre variables de interés. Y sí, bueno, hay muchas técnicas y algoritmos que los podemos ocupar, como son los clasificadores bayesianos, los algoritmos genéticos, los árboles de decisión. La parte que yo quisiera presentarles, que digamos es un poco más mi especialidad, es la parte del concepto de fusión de datos. En términos de fusión de datos e imágenes, sí varía un poco de un estudio a otro. Algunos le llaman unión, combinación, sinergismo, integración. Y más recientemente, digamos como líneas de investigación, tenemos no solo el término de fusión de datos, sino fusión de información, fusión de sensores, integración de datos, integración de información. Un poco para ver, existen muchas definiciones, ¿no? Y existen también muchas discusiones, solo quiero marcar algunas cosas. Esta idea de empezar a combinar la información de muchos sensores empezó como un problema para establecer y empezar a tomar definiciones. Entonces, más o menos a partir de 1991, fusión de datos lo define la defensa de los Estados Unidos como un proceso de multiniveles con detección automática, asociación y correlación para estimar y combinar datos e información de fuentes múltiples. Posteriormente, estas definiciones van aumentando, digamos, un poco algunos términos, ¿no? Mangolini pone el término de calidad. Lee, en el 95, calidad y fiabilidad. Holtz y Linetz, además de tener calidad y fiabilidad, es necesario que esta información que se está generando nueva al hacer esta fusión de datos, podamos tener una mejor precisión y inferencias bien específicas. Ya en el área de percepción remota hay una definición, empieza en 1998, Paul Ivan Jeren dice, una fusión de imágenes es la combinación de dos o más imágenes diferentes para formar una nueva imagen, utilizando un algoritmo determinado.
Esto es únicamente enfocado a percepción remota y es aquí donde empieza a introducirse todas estas ideas, ¿no? Wall, en 1998, generaliza un poco más, retomando todas estas definiciones que les acabo de decir, y nos dice, bueno, sí es importante tener un marco de trabajo para poder tener estas herramientas de cómo nosotros podemos empezar a unir o fusionar estos datos de todas estas diferentes fuentes. Pero sí es importante entender que tenemos que tener una mayor calidad, y la definición de mayor calidad va a depender mucho de la aplicación que nosotros estamos trabajando. Entonces, las consideraciones que es muy importante para empezar a trabajar datos de múltiples fuentes, de múltiples sensores, ya sea de radar, de ópticos o datos in situ, es muy importante, primero, hacer una alineación espacio-temporal de la información para garantizar que esa fusión no tenga un sesgo. Es muy común en los datos de percepción remota que tengamos... es muy común en los datos de percepción remota que tengamos información de radar en un tiempo, información de ópticos en un tiempo y no estén en el mismo, con una diferencia de de 1 y 2 meses. Como saben, la superficie, ¿no? La temporalidad de todo lo que las estaciones y todo eso, nosotros no podemos fusionar o integrar dos informaciones que al final, aunque tengan un espacio de tiempo de un mes, nos podrían dar información que no es confiable. Entonces, ese es un gran problema para los datos de percepción remota. Entonces, si tú quieres fusionar algo con respecto a otra cosa, un sensor con respecto a otra, cuando menos debe de tener un corto plazo donde cierto tipo, por ejemplo, de cobertura no cambie. Entonces, sí es ahí donde un poco se involucra uno mucho con el especialista, ¿no? Con el tipo de vegetación que vas a determinar. Pero bueno, sí es muy importante que las observaciones que tú vas a estar trabajando estén lo más cercano posible. Asociar los datos a un nivel adecuado. Es decir, es muy importante conocer la escala de información de los datos de satélite, su resolución espacial y temporal. Por otro lado, estas observaciones, cada sensor va a tener ciertas características y medidas que incluso son corrompidas por estos errores de medición. Por lo tanto, es necesario, muy necesario, hacer lo que es el preprocesamiento, tratar todas esas imágenes con todos esos errores, la normalización atmosférica, la calibración de unidades físicas, correcciones geométricas, normalización de tamaños de píxel. Fusionar es importante, fusionar solo aquella información que nos va a dar un seguimiento coherente con respecto a los demás sensores. Tener en cuenta también es importante que los datos no sean muy correlacionados, porque a veces se puede provocar incesto en los datos, que es una situación en la cual, sin saberlo, las medidas son utilizadas múltiples veces. Y esto es un poquito más el cuidado en la parte de modelación. De aquí viene otros trabajos en los que te empiezan a guiar y decir, bueno, ¿cómo vamos a empezar a manejar esa información? Hay una clasificación basada por la JDL, de Jones Directors of Laboratory, en la que te dice, mira, no importa qué tipo de información o fuente tengas, ¿cuál es el? Ya encontré, perdón. Tú puedes tener diferentes fuentes de información. Vas a tener que hacer a fuerza un nivel cero, un nivel de preprocesamiento, un nivel de valoración del objeto que tú quieres identificar, un valor de la situación, un valor de impacto y después un refinamiento de algún proceso, ¿no? Pueden ser estos diferentes tipos de algoritmos, procesos iterativos y al final tú tienes que dar una respuesta al usuario. Después, otro modelo que propusieron, porque si se fijan, este es un modelo en cadena, otro modelo que propuso es Dazarate, dice, no, pues no es necesario que tú tengas un proceso en cadena, puedes tener datos, ¿no?, crudos, y tener una salida cruda en un sistema, datos o
Características, características y características, características, decisiones. Dice, tú puedes tener de forma separada o manejar tu información dependiendo de lo que tú estés o el algoritmo que tú estés aquí desarrollando. Entonces, de aquí viene un conjunto de niveles en los que nosotros podemos empezar a hacer esa fusión de datos. Puede ser a nivel señal, donde se trata de trabajar exactamente con las señales, a nivel pixel, que como muchos aquí ya conocemos, ¿no? Pues es, opera sobre las imágenes y puede utilizarse para mejorar tareas de procesamiento. A nivel características, son todas aquellas características que nosotros extraemos de las imágenes, que pueden ser forma, textura, posición. A nivel símbolo o decisión, que lo importante aquí es cómo vamos a combinar, una vez que tengamos esos símbolos, esas figuras bien caracterizadas, ¿cómo las podemos combinar entre ellas? Uno de los profesores que más ha trabajado todos estos marcos de fusión y definiciones se llama Lucien Wald, y él te propone siempre, cuando tú estés diseñando un proceso de fusión de datos, trata de diseñar tus propias arquitecturas. En este sentido, pues tú puedes tener diferentes fuentes de información, incluso información auxiliar, y meterlas dentro de un sistema para que tú puedas después tener resultados y posteriormente transmitir cierta información. Por ejemplo, aquí tú puedes tener imágenes multiespectrales, imágenes de radar de la banda L, de la banda C, datos geográficos, datos de alta resolución, y de aquí sacar texturas, por ejemplo. Y el módulo, o sea, tu arquitectura aquí es la más importante para posteriormente obtener algún resultado. De aquí, obviamente, ¿no? Han salido diferentes tipos de propuestas de fusión de datos. Ya no voy a profundizar, pero digamos, es parte de lo que se hace. Ya dentro del campo de, bueno, como sabemos, fusión de datos pues abarca todas las áreas: visión computacional, robótica, medicina, percepción remota. Para el área que me corresponde a mí, que es el área de percepción remota, principalmente estas son las asociaciones que se dedican a dar marcos metodológicos y a dar oportunidades y otras cosas que les voy a platicar más adelante dentro del campo de fusión de datos. Entonces, una de las cosas que nos dice la IEEE es, bueno, es importante, ¿no?, tener claro cuál es el objetivo de la aplicación del usuario, cuál es la mejor técnica que nosotros vamos a proponer para fusionar estos datos en respecto a su aplicación, cuáles son los pasos necesarios antes de este proceso, cómo vamos a combinar estos datos, los algoritmos apropiados, la arquitectura usada, qué precisión puede ser realmente la que nosotros vamos a conseguir a la hora de fusionar los datos y cómo puede ser optimizado esto. Un poquito quisiera comentarles, ¿no? O sea, los datos de satélite tienen ciertas características que deben guardarse, ¿no? Entonces, dentro de esas características tienen lo que se llama resolución espectral, resolución radiométrica, resolución espacial y resolución temporal. La resolución espectral es la forma, son las bandas que se obtienen a diferentes longitudes de onda y es la respuesta de los objetos que se tienen en la cobertura terrestre. Entonces, la resolución espectral es muy, muy importante. Okay. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Nosotros podemos tener muchas bandas a diferentes longitudes de onda. Cada una de esas bandas va a representar cómo el objeto responde en el espectro electromagnético y sus características físicas a esa longitud de onda. Entonces, no podemos perder esa información. Tenemos bandas multiespectrales también, y los sensores a veces generan estas bandas multiespectrales a una resolución de un espacial que tiene poco detalle, ¿no? Por ejemplo, te dicen, la resolución espectral de una imagen Landsat es de 30 metros. Lo mínimo que nosotros podemos ver en una imagen Landsat es un objeto de 30 metros.
pero dentro del diseño del satélite te dice, bueno, pero te vamos a dar una imagen pancromática de 15 metros, solo una, porque imagínate, o sea, para todo estar monitoreando todo el tiempo tanta información con alta resolución, no es posible. Entonces, esto es, dice, pero si quieres mejorarla, entonces, ¿por qué no haces fusión de datos? Y a esa información espectral que le faltaba calidad en detalle, le puedes fusionar la información que tiene más calidad en detalle. Entonces, puedes generar una imagen de 15 metros que tenga las propiedades espectrales adecuadas. Entonces, nosotros podemos hacer este tipo de cosas, darle información y dar más detalle a las imágenes. Para empezar a abordar todas estas características, ¿no? Hay algunas guías que nos dicen, bueno, también piensa un poquito, ¿no? Esta es una guía también de la IEEE y te dice, bueno, puedes trabajar los datos geoespaciales de diferentes formas. Una, en medidas estructuradas, donde aquí tú puedes decir, bueno, puedo trabajar los datos a un nivel de fusión en el dominio espacial, que es en el dominio propio de nuestros píxeles, de nuestros, en el dominio espectral, podemos trabajar no solamente la amplitud, sino también la fase de la información que nos está dando el satélite. Puedes trabajar una fusión escala-espacio. Puedes trabajar dentro de estos niveles, ¿no? A un nivel de función de características, de decisión o hacer procesos de modelado. Como les comentaba, bueno, les voy a empezar a dar algunos ejemplos de esto que les comenté ahorita. Como les decía, la fusión de datos en el dominio propio de las imágenes, de los píxeles, es muy importante tener ciertas consideraciones. Aunque tengamos datos, por ejemplo, de radar, ¿no? Estos son algunos sensores y satélites como RadarSat, EARTH y YERTH, y otros satélites que están dando información de datos ópticos como Landsat y SPOT, es muy importante tener un sistema de correcciones de los sensores. Cada uno de los sensores tiene un sistema de correcciones. Por ejemplo, los ópticos es importante hacer su corrección atmosférica y pasar sus datos a una unidad física que se llama reflectancia. Los datos de radar, ¿no? Tenemos que hacer otro tipo de consideraciones como reducción del speckle y posteriormente transformarlos en coeficientes de retrodispersión. Una vez que tenemos estas dos informaciones, es necesario que tengamos un corregistro físico, píxel a píxel, que signifique lo mismo espacialmente para las dos informaciones, y después ya podemos aplicar nuestras técnicas de fusión y generar mapas que generen información al usuario que sea importante. En la parte más difícil, la verdad, de los datos, de procesamiento, la parte de oportunidades, digamos, para nosotros que hacemos procesamiento de imágenes, son todas las técnicas que nosotros podemos aplicar aquí, en este bloque. Este es un ejemplo de procesamiento de datos de radar, que es muy importante. O sea, a la hora que tú tienes los datos de radar, hay que considerar, por ejemplo, que existe un procesamiento multiloop, donde hay un arreglo en cuanto a la resolución espacial, que se llama de rango y de azimut, es cómo el satélite adquiere la información y cómo la podemos poner en la forma que corresponde a la superficie terrestre. Después, esos valores digitales los transformamos a coeficientes de retrodispersión, hacemos reducción de ruido, corrección de terreno, y entonces ya podemos hacer extracción de información y fusión de datos. Aquí también les presento pues algunos esquemas a nivel de píxel que nosotros podemos trabajar. O sea, tenemos un conjunto de imágenes, podemos hacer nuestro algoritmo de fusión de datos y posteriormente hacer nuestros resultados. O a partir de las imágenes, hacer extracción de información, hacer una clasificación de lo que estamos buscando, por ejemplo, un tipo de cobertura arbórea o cuerpos de agua, y a partir de
estas diferentes imágenes y fuentes, hacer nuestro proceso de fusión y por último, pues otro proceso de nivel de decisión. Podemos tener bien definidas no solo imágenes, sino ya información geográfica que diga, sí, aquí exactamente tenemos un cuerpo de agua, con radar, este es un cuerpo de agua, con ópticos, este es un cuerpo de agua. Y una vez que están validadas esas informaciones de entrada, hacer nuestro algoritmo de fusión para hacer un consenso y decir, ah, bueno, sí, nuestro resultado es este el adecuado. Algunas herramientas de fusión, por ejemplo, para mejorar la resolución, son informaciones de matiz y saturación, uno a sus bandas multiespectrales esta transformación y nosotros obtenemos el plano de intensidad, el de matiz y el de saturación. La intensidad nos da todo el detalle, todo este conjunto de tres imágenes y por lo tanto nosotros podemos con la banda pancromática, ¿se acuerdan que les decía? Si pensamos en una imagen Landsat, que la multiespectral es de 30 metros y su pancromática es de 15 metros, nosotros podríamos meter los detalles espaciales a esa imagen multiespectral a partir del plano de intensidad. Entonces, se hace una sustitución y posteriormente un rearreglo de los nuevos, una sustitución y un arreglo donde tenemos el nuevo plano de intensidad, la matiz y saturación y su transformada inversa para obtener una imagen con mejor detalle. Igualmente hay otro tipo de transformaciones como son componentes principales, ¿no? Se calcula a la imagen multiespectral, calculamos componentes principales. El primer componente que tiene más detalle de todo y toda la información por ciento de las imágenes y a ese podemos sustituirlo por la imagen de alta resolución y posteriormente generar un conjunto nuevo de bandas y posteriormente hacer una transformación inversa. Este es el ejemplo que les enseñaba anteriormente, ¿no? Y podemos tener estas cosas, ¿no? O sea, realmente tener imágenes con mayor resolución espacial y que conserve la información espectral. Hay otro tipo de cosas que se pueden hacer en cuestiones de fusión de datos, ¿no? Nosotros podemos aplicar transformaciones, ¿no? Por ejemplo, podemos aplicar transformaciones de algoritmos decimados, no decimados, podemos aplicar transformaciones de wavelets, de Hermite o otras, aplicar estas reglas de descomposición de coeficientes y una vez que aplicamos la descomposición de los coeficientes, nosotros podemos decir de qué manera podemos introducir los detalles que queremos a la imagen. ¿Cómo lo hacemos? Pues se puede hacer ponderando una imagen A o una imagen B, considerando el promedio, o por otro lado, de una forma aditiva, por sustitución. Pero otra cosa que es muy importante, una vez que generamos nuestras imágenes, es importante hacer la evaluación a partir de la calidad. Y algunas formas de hacerlo es, por ejemplo, del ERGAS o otras formas de evaluación. Entonces, estos son los algoritmos que nosotros podemos hacer. Como les comentaba, o sea, tenemos, por ejemplo, ya nuestra transformación de componentes principales, ¿no? El primer componente principal es el que no necesariamente lo tenemos que sustituir con los datos de toda la imagen pancromática, sino ahí es donde nosotros podemos introducir detalles con alguno de estos tipos de algoritmos, los decimados o los no decimados. Introducir detalles de bordes lineales, horizontales, verticales. Y estos son los que han sido muy utilizados, lo que es el algoritmo de MALAT, que es wavelets, que lo que tú tienes en realidad es una imagen a la que le aplicas un filtro, haces un remuestreo, obtienes una imagen más pequeñita y así pues son, en realidad es una descomposición piramidal o puedes tener un algoritmo no decimado, o sea,
como es el ATROS, o sea, tienes una imagen, haces un filtro, el remuestreo y tienes otra una imagen con menos de calidad y así es, continúas. Entonces, aquí por ejemplo, los métodos de Wavelets, ¿no? Tienes tus dos imágenes, tienes tus mapas de coeficientes de onduletas, ¿no? Y tú puedes decidir a partir de qué tipo de detalles verticales, horizontales o diagonales puedes introducir dentro de una imagen. Haces otra vez y generas tus mapas de coeficientes de onduletas fusionados y estos los insertas en lugar de ese primer componente, por ejemplo, directamente lo insertas dentro de una imagen, dentro del conjunto de imágenes que aplicaste a componentes principales y después haces su transformación inversa. Hay otros métodos como el métodos aditivos, ¿no? Tienes imágenes multiespectrales, las descompones en intensidad, matiz y saturación. Por otro lado, tienes tu imagen pancromática. A esta imagen pancromática, tú le aplicas la transformación de ATROS, ¿no? Generas los detalles que tú quieres incluir en en estas imágenes y posteriormente se lo adicionas a este canal de intensidad. Generas un conjunto sintético nuevo de imágenes, intensidad, tono y saturación y luego su transformación inversa para tener un nuevo grupo sintético de información. Bueno, esto es lo que hacemos realmente, ¿no? O sea, tienes tu imagen pancromática, le aplicas este tipo de filtros, tienes una imagen con menos detalle, vuelves a aplicar el filtro de ATROS, y tienes otra imagen con un poco de menos detalle. La diferencia de estas imágenes es lo que ustedes ven aquí, ajá, y eso es lo que realmente nosotros insertamos aquí, en esta parte, ¿ok? Entonces, a ese canal de intensidad le sumamos esta información. ¿Cuál es la diferencia de lo que les acabo de decir, por ejemplo? Pues sí, ¿no? Lo puedo hacer con decimados o no decimados. Una de las cosas que nosotros cuidamos mucho, ¿no? Como las imágenes médicas, que no tengamos artefactos en la información. Se ha trabajado mucho este tipo de algoritmos y los que generan menos artefactos es este tipo de descomposición, la no decimada. Se ha visto con los algoritmos de Malat que son invariantes y por lo tanto sí se generan ciertos artefactos. Entonces, eso es muy, muy importante en el diseño para poder tener mejores datos. Este es otro ejemplo de cómo nosotros podemos combinar información en imágenes generales, ¿no? O sea, escoger nuestro... de hecho, es una descomposición de Hermite. Podemos escoger qué datos, bordes, líneas podemos combinar por promedio, por mayor contraste, para combinarlos. En las pruebas de las transformaciones, pues sí, nos interesa mucho que todos los datos de bordes lineales se conserven. Cuando nosotros clasificamos, ¿no? Tenemos que ver que no se generen artefactos, ¿no? Por ejemplo, estos son algunos ejemplos con la pirámide laplaciana, laplaciana FSD, pirámide de gradiente, pirámide morfológica, transformada de Wavelets, transformada de Hermite. Yo les comentaba mucho cuando doy esta clase a los estudiantes de percepción remota que en las imágenes médicas, pues también es muy importante porque no es lo mismo pasar un corte por acá, ¿no? O por acá, ¿no? Entonces, toda esta conservación, estos detalles es muy, muy importante, ¿no? Los artefactos. Y ya en nuestras aplicaciones, ya digamos, en los datos que nosotros ocupamos ya en percepción remota, pues esto es lo que realmente hacemos. Tenemos nuestro sensor 1 con datos de alta calidad, sensor 2 con datos multiespectrales, hacemos la fusión a nivel píxel, y posteriormente pues podemos tener imágenes clasificadas, ¿no? Con una alta resolución espacial, mejor resolución espacial y conservando los datos. Otra cosa que iba a comentar es que a medida que los sensores dan mejor información
espacial, por ejemplo, datos como QuickBird, que te dan información espacial de 0.5 metros en su banda pancromática y sus bandas multiespectrales de 1 metro. Uno de los problemas que se tiene es que sí, yo te doy mayor información espacial para que tú puedas cubrir, por ejemplo, problemas de catastro, sí, pero a medida que yo te estoy dando mayor información espacial, te voy a cobrar más porque la parte de las coberturas son mucho más chiquitas. Entonces, el tipo de hacer algoritmos de fusión de datos, pues sí nos ayuda económicamente hablando a mejorar información, generar información y, digamos, en términos de proyectos como fue este de que lo aplicamos en áreas verdes urbanas de la Ciudad de México, pues funcionó bastante bien. Estos son algunos otros ejemplos, ¿no?, de los modelos y arquitecturas de fusión de datos en las que nosotros pues tenemos lo que les comentaba, diferentes formas en las mismas y generar de más calidad. La forma en que se puede evaluar este tipo de información son métodos como este que se conoce como porque en realidad nosotros estamos generando información que es totalmente nueva. Al hacer esa fusión de datos, ¿no? No tenemos una referencia de con qué compararlo. Entonces, un método propuesto es que te dice, bueno, si quieres comparar imágenes de para imágenes, por ejemplo, Landsat que tiene, les decía, bandas de 30 metros multiespectrales y su pancromática de 15 metros, bueno, ¿qué tal si tú agarras esa imagen de 30 metros y la remuestreas a 60 metros? Y posteriormente tu imagen pancromática original de 15 metros la remuestreas a 30 metros. Entonces tú en realidad generarías una imagen fusionada de 30 metros sintética que podrías compararla con tu imagen original multiespectral. Eso significa que si tu método de fusión puede hacer esta parte, tú puedes entonces tener una imagen sintética de referencia y compararla con tu proceso. Entonces, esta es una metodología y después lo que realmente se hace es estudiar el bias, las diferencias de medias, las diferencias de variancia, los coeficientes de correlación, el cálculo de desviación estándar. Y bueno, tú de aquí tú ya puedes aplicar y definir cuáles son tus mejores métodos a partir de todas estas evaluaciones, ¿no? Hay diferentes estructuras también que se diseñan, ¿no?, para fusionar estos datos multiespectrales con datos pancromáticos, con datos de radar, y esto es lo que les comentaba, o sea, el diseño es muy, muy importante para los resultados de tus imágenes sintéticas nuevas. Aquí tenemos un ejemplo de unas imágenes multiespectrales combinadas con imágenes de radar, ¿no? Esta imagen de radar aquí tiene ya reducción de ruido. Una vez que están combinadas, pues te pueden dar cosas y rasgos que no se identificaban en las imágenes Landsat o en las imágenes ópticas que tenías. Por último, el último bloque es cómo hacer otro tipo de fusión que es a nivel decisión. En realidad el objetivo de estos métodos es realizar una inferencia de alto nivel sobre los eventos que se producen entre los objetos detectados, ¿no? Y tenemos diferentes tipos de algoritmos que se pueden utilizar, que son los probabilísticos, los métodos basados en técnicas de inteligencia artificial, los métodos basados en teoría de la información, ¿no?, como son los métodos de votación. Les voy a enseñar algunos ejemplos que he hecho con métodos basados en teoría de información. Los métodos basados utilizan sobre todo los métodos de votación que combinan la clasificación de cada uno de los sensores involucrados en la fusión, tratando cada una de las decisiones como un voto en donde las decisiones apoyan por la mayoría,
son apoyadas por la mayoría. Y lo que tenemos aquí es, tenemos una imagen multiespectral, podemos hacer una clasificación, por ejemplo, con máquinas de soporte vectorial, tener nuestro resultado, podemos hacer extracción de características con un algoritmo contextual, y a partir del módulo de fusión de decisión podemos obtener una mejor extracción de la información y una estimación de una imagen clasificada. Este es otro ejemplo que ocupamos para campos de cultivo. Nosotros teníamos diferentes entradas de diferentes clasificaciones. Esta es la imagen original Landsat. Hicimos diferentes clasificaciones con diferentes algoritmos de, por ejemplo, máquinas de soporte vectorial con sus diferentes kernels. Y posteriormente hicimos un módulo de fusión para obtener un mejor mapa de clasificación y combinación. Para definiciones, por ejemplo, de delinear cuerpos de agua, igual puedes clasificar algunos índices que se generan de las imágenes multiespectrales de realce de agua, y sobre estos trabajar y tratar de mejorar la identificación y delineación de los cuerpos de agua a través de estos módulos de fusión. Bueno, por último, les quería comentar que es mi idea de esta plática, ¿no? Era un poquito mostrarles el marco de fusión de datos, las oportunidades de trabajo que existen en el área de procesamiento digital de imágenes. Y como les comenté en un principio, una de las cosas cuando empecé a trabajar este tipo de cosas era la parte espaciotemporal de los datos. Era muy difícil, ¿no? Porque las coberturas, ¿no? Que los que son biólogos saben bien que ciertas regiones del país, ¿no? Las coberturas cambian, ¿no? Los arbolitos se les caen las hojas, a otras, ¿no? En fin, el tipo de vegetación cambia. La parte, hay cambios, por ejemplo, en los cuerpos de agua, dependiendo de los estados de precipitación. Y tú no podías combinar datos, por ejemplo, de radar o de ópticos. En los ópticos, por ejemplo, tenemos problemas cuando las nubes pues, no nos permiten ver los datos, ¿no? Si ustedes se han metido en las imágenes de Google Earth, ¿no? Pues ya saben que algunas de ellas pues tienen las nubes y no tenemos información, pero las de radar sí nos pueden dar información. Entonces, lo más importante aquí es los cambios que se han hecho en la parte tecnológica de los nuevos sensores. La Agencia Espacial Europea tiene todo un programa que está generando, que se llama Sentinel. Sentinel está generando datos de satélite cada 12 días. Es una misión que tiene, van a diseñar 5 tipos de satélites y Sentinel, su primer satélite que está dando información son datos de radar, les decía, cada 12 días. Estos datos de radar pues no tienen los problemas de los ópticos, que no nos teníamos información. Y por otro lado, para en este año lanzaron Sentinel 2, que es la parte de información de los datos ópticos. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer mucho trabajo de fusión de datos y de integración de información y de extracción de información. Uno de los problemas que existe actualmente en la parte de los datos de satélite es que en el diseño de sus satélites, ¿no?, mejoraron mucho los datos en sí. Antes trabajábamos con datos de 800 por 800 píxeles, ¿no? Y ahora tenemos que trabajar con datos de 25.000 por 20.000 píxeles. Todos los sistemas están, es un poco difícil la parte de cómputo. Y además es posible ya no solo trabajar los datos a nivel píxel en algunas cuestiones que les platiqué, sino ya también tenemos datos a partir de señal, ¿no? Ya tenemos ahorita de los datos que se están generando, no en radar se tiene la amplitud, sino la fase, así que podemos diseñar procesos de fusión e integración de la fase. Cosas que ya estoy haciendo. Bueno, como comentaré,
no sé, o sea, de repente, como comentario acá arriba, es, vuelvo a remarcar mucho, una de las cosas súper importantes para tener buenos resultados cuando se trabajan con datos de satélite es el preprocesamiento. Es así, es una tarea laboriosa, pero es importante para cualquier paso, ¿no? Cuando ya estamos trabajando con este tipo de datos de radar, ¿no? Tenemos que hacer todo este tipo de preprocesamientos, correcciones, hasta de 5 tipos, ¿no? Lo importante aquí es que nosotros podemos empezar a trabajar la fase y trabajar, por ejemplo, diferencias de fases de diferentes tiempos, ¿no? Y podemos tener datos como son estas cosas que se llaman interferogramas. Este es un ejemplo de un interferograma de la Ciudad de México, en la que nosotros podemos ir trabajando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, mi presentación, perdón, concluye. La fusión de datos en realidad no es un método, es un marco de trabajo. Desarrollar métodos que tengan en cuenta las diferencias de los distintos sensores es muy importante. Es necesario el desarrollo de métodos que faciliten la integración de datos, como les acabo de comentar, si es una oportunidad para la parte de procesamiento digital de imágenes. Y los sistemas de fusión de datos, pues sí varían de fuentes de información, pero sí es importante que sean más... es importante. Y bueno, pues gracias.